Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Carta de Jesucristo, en donde estamos estudiando el mensaje a las siete iglesias. Un mensaje que dictara a cada una de ellas el Señor Jesucristo y que lo hace de una manera tan hermosa a fin de exhortar, animar, de abandonar el pecado. Solo dos de las iglesias no recibieron esta exhortación, sino un ánimo. Y hoy con el favor de Dios veremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo en un tema titulado Las imperfecciones de la iglesia. Y bueno, pues vamos a, al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Voy a leer desde el verso 12 hasta el versículo 15 y nos vamos a concentrar desde el verso 14 y 15, principalmente para estudiar pues el reproche que le hace el Señor Jesucristo al pastor, al jefe, al mensajero, ¿verdad? De esta iglesia en Pérgamo. Y es bien interesante porque todo ello, aunque cronológicamente hablando, se escribe a las iglesias de Asia en ese momento, no deja de tener validez hasta la fecha. La condición que cada una de las iglesias se describe en este precioso libro de revelación nos muestra claramente el componente de las iglesias hoy día y que es un mensaje que está vigente. Amados santos, pues... Yo le recuerdo que tenga usted su Biblia. En esta ocasión estamos estudiando la nueva Biblia de las Américas. Si hay alguna cita en la que no citemos de esta porción escritural, se lo hago saber. O de la misma manera, en apoyo a ello, aparece en su pantalla la versión que estamos estudiando. Le invito a que tenga usted su Biblia, su cuaderno, así como a, para que siga haciendo sus anotaciones. Y como hemos venido nosotros contestando las preguntas que surgen a través del estudio de la escritura, lo estamos haciendo a la luz de la Biblia para que usted no lo deje de hacer y sigamos creciendo todos para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12 en adelante, nueva Biblia de las Américas. La Biblia dice: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Atención, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Baalam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Verso 15. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Amados hermanos en la fe, Pérgamo perseveró la oposición satánica ante la posibilidad de un martirio. Pérgamo perseveró la oposición satánica ante la posibilidad de un martirio clase que vimos muy bien la semana pasada, el testigo. Sin embargo, no todo estaba bien en Pérgamo, ya que el reproche del Señor Jesucristo es, tenían a los que retienen la falsa doctrina. Y trágicamente, el resto estaba tolerando a estos que estaban en el error, en vez de enfrentarlos. Y si se negaban a arrepentirse, sacarlos de la iglesia como primera carta a los Corintios capítulo 5. Así como muchas iglesias en la actualidad, la iglesia de Pérgamo dejó de obedecer el mandato bíblico y de practicar la disciplina de la iglesia. Vamos a analizar, mis amados hermanos en la fe, el versículo 14, que es el que nos lleva a ver el reproche, las cosas turbias que tenía la iglesia en esa ciudad geográfica de Pérgamo. Dice la Biblia, "Tengo unas pocas cosas contra ti." Muy bien. Habríamos esperado de que los labios del Señor Jesucristo salieran palabras de estímulo. En lugar de escuchar, de ello escuchamos palabras de reproche. Jesús Censura a los cristianos de Pérgamo algunas debilidades que tenían. Las cuantas cosas no son necesariamente de poca importancia. Y aunque no sean muchas, Jesús no las enumera, sino que menciona solo una. A saber, la falta de resistencia a la enseñanza y conductas falsas dentro de la congregación. Los creyentes han tolerado a maestros, a expositores de la palabra de Dios, a aparentes discípulos que han difundido su doctrina y estilo de vida insidiosos y no los han expulsado de la iglesia su influencia se está difundiendo como células cancerígenas en un cuerpo sano y deben tomarse medidas radicales antes, póngale cuidado. Antes, antes que sea demasiado tarde. Yo siempre creo, mis amados hermanos en la fe, que Dios siempre, 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 siempre Habla antes de tiempo. Mis amados hermanos en la fe, mientras que la iglesia de Éfeso aplicó disciplina, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, donde dice Jesús, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Pérgamo no lo hizo. Éfeso lo hace. Pérgamo no. Los servidores de Satanás ingresaron a la congregación local y trataron de influir engañosamente en los miembros con un estilo de vida incomparable con quienes seguían a Jesús. No tenemos toda la información, ¿verdad?, acerca de la identidad de los responsables. Pero veamos, a la luz de la palabra de Dios, la primera exhortación. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, dice Jesús, porque tienes allí. Esta frase tienes ahí puede significar que habían ingresado en la iglesia y habían sido aceptados como miembros de buena fe o que habían sido influidos por personas ajenas a la iglesia. Para eso, vayamos al segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dejaron meterse a estas personas. Póngale cuidado. Mire, voy a hacer un ejemplo que seguramente para muchos en el área acá en México lo tomamos como ejemplo. Espero no sea grotesco para usted. Pero los enemigos de Dios se comportan muchas veces, muchas veces como si fueran cristianos, pero no lo son. Pero ¿cómo se pueden meter a la iglesia? Nosotros decimos acá en México, es como el borracho que se pone a una cuadra antes de la fiesta. Y el borracho observa quién entra, quién sale, quién está, quién sale, quién entra. Y está observando cuántos salen, cuántos entran, quiénes entran, cuántos salen. Se acerca y nadie le dice nada. A cuatro casas. Nadie le dijo nada al borracho o a la persona no invitada. Espera, espera unos minutitos y de repente está en la puerta. Nadie le dijo nada a este invitado o a esta, a esta persona que no era invitada o al borrachito. Como nadie le dijo nada al borracho, hábilmente se introduce en la fiesta y de repente ya está entre la congregación entre la gente de la fiesta nadie le dijo nada y ya está dentro de la fiesta en otros momentos ya lo verá sentado en las mesas participando o del alimento o de las aguas frescas o de las gaseosas y mientras él estuvo aprovechando porque nadie le dijo nada todo el mundo estaba en la fiesta cuando ya menos esperaban el borracho ya estaba dentro. El que no era invitado estaba dentro. Dicen los colombianos, se nos metió el marrano al rancho. De esa manera estos falsos maestros, falsos predicadores, con ideas propias, se meten en las iglesias. Y los que están al frente de la iglesia, muchas veces por pereza, exceso de trabajo, falta de cuidado por las ovejas. Dejan a estas personas porque son carismáticos, ejemplo. Porque tienen a mucha gente feliz y los retienen. No importa que enseñe marihuanadas, alguno dirá. No importa, mira, que, que no enseñe tanta Biblia. El Señor los irá ministrando. No, Señor. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro? Capítulo 2, verso 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Qué interesante, ¿verdad? A sueldo. Muy bien. Vete más adelantito al libro de Judas y leamos el versículo 11. Solo tiene un capítulo. Y el versículo 11 dice. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2 en el verso 14: dice Jesús: a pérgamo. Tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Estás reteniendo. Tienes ahí a los que mantienen. Esta palabra mantienen en el griego es la palabra 2904 de tu diccionario griego. Y se traduce de Kratos. A la palabra del griego al lenguaje actual español como imperio poder trae la idea de poderosamente potencia, proeza, retener, entonces, mis amados hermanos en la fe, la primera amonestación tenía que ver con un grupo dentro de la iglesia que retenían una falsa enseñanza. ¿Se da cuenta? La iglesia fulana de tal tiene al maestro, al profeta Nicreas. Y el profeta Nicreas, como le encantaba la feria, la lana, la luz, la plata, la marmaja, hablaba lo que le gustaba a la gente. Lo que los que tenían comezón de oír, los que decían, "Eso sí es." Y algunos que no conocen la palabra de Dios, que no se disipulaban, que les gustaba únicamente lo que decía alimentar sus emociones, decían, este sí tiene la unción. ¿Viste además cuánta barbaridad? Estos estaban entre los miembros de la congregación y sin duda se contaban como creyentes en plena comunión dentro de la iglesia mis amados hermanos en la fe, este verbo mantener o retener indica que sujetaban fuertemente aquella doctrina, seguramente porque les dejaba. y sabes que no, 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 esa doctrina en esta iglesia, aquí la llevamos, y nada más nosotros. ay de ti, si tú quitas eso. cosas humanas. jesús trae a colación la historia de balaam y balac, que se refiere en números desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25. Y asumimos que los cristianos de segunda y tercera generación en Pérgamo estaban suficientemente familiarizados con el relato de la historia de Israel para que el escritor no necesitara entrar en detalles, en otras palabras. Segunda o tercera generación de cristianos que vieron, que conocieron, que escucharon de Jesús y a Jesús. La segunda y tercera generación sabían cómo eran las cosas, no necesitaban de presentación ni de detalles. Pero pregunta: ¿qué herejías estaban reteniendo en Pérgamo? ¿Qué era lo que les estaba reprochando el Señor Jesucristo que les dice unas pocas cosas que no significa que estas no fueran graves? Uno, la doctrina de Balaam. Dos, la doctrina de los nicolaitas, manipuladores, controladores. Santo Dios. Esta primera herejía que es la doctrina de Balaam, mis amados hermanos, a la cual este pequeño grupo en pérgamo estaba sujetando con fuerza, reteniendo, es decir, que las estaban sujetando a esta doctrina de Balaam. Vamos a ver quién era Balaam. Balaam era un destacado profeta a sueldo. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera. Y después de tratar tres veces sin éxito, se le ocurrió otro plan. Póngale cuidado. Como no podía maldecir a los israelitas, decidió corromperlos enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, como a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, actos de inmoralidad. Santo Dios. Tramó usar a las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a la conducta del mundo impío que los, que los rodeaba y la inmoralidad sexual y la idolatría. Vamos nada más como para una, una pequeña probadita, mis amados hermanos en la fe, y leamos Números, capítulo eso está completamente en el capítulo 25, pero vayamos al capítulo 31. Números capítulo 31. Leo yo Nueva Biblia de las Américas y leamos con atención. En donde viene completamente el juicio por la inmoralidad. Esto es increíble. Todos los madianitas debían ser exterminados, excepto las mujeres vírgenes. Dios mío, fornicación, adulterio, idolatría. Y se menciona números 31-16. La Biblia dice, estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balán, fueran infieles al Señor. En el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor Santo Dios, ¿qué ocurrió? El plan de Balaam tuvo éxito, y aunque no hasta el punto de que él esperaba, Dios intervino y castigó severamente a Israel, exterminando a 24 mil personas. Números 25:9. Pausa tantito. Entre ellos muchos de los líderes, Mateo 25, Mateo 25, verso 4 y 5. Esa drástica acción detuvo, ¿verdad?, en seco el descenso de los israelitas hacia la inmoralidad y la idolatría. Póngale cuidado. La iglesia fulana de tal. La iglesia de Pérgamo. Tiene un grupo, ¿verdad? Tiene a una persona distinguidísima, el profeta Nicreas. Pero resulta que el profeta Nicreas, que está en Pérgamo, induce a algunos hermanos, hermanos, vayamos a tal parte, a las playas fulanas. Allá nos ponemos hasta atrás y aparte de que nos pongamos hasta atrás, no habrá una hermanita que socorra la necesidad. Dios mío. Y en la cual no diga nada ni que guarde el secreto y aparte de eso, idolatría, brujería, hechicería, fornicación, el pecado de deslealtad es contra Dios. Y estos hombres, este pequeño grupo en Pérgamo, retenía esa enseñanza, ese estilo de vida. Qué, qué, qué increíble, qué impresionante es. Personas que se llaman cristianas, hijas de Dios, en adulterio, en fornicación, y se dicen cristianos. Y aún participando en el servicio a Dios. Diciendo, Dios es bueno, ¿está usted casado? No, estamos en unión libre. Si nos entendemos, pues bueno, nos casamos. Está usted en adulterio. Que el grupo de jóvenes de alguna iglesia o el grupo de solteros mayores, ¿sabes qué? No importa, mira, para que se conozcan, si no se nos van a ir. Es que Pancho López ya tuvo relaciones sexuales como con seis de las muchachas, pero vieras qué bonito habla la Biblia. Son marihuanadas, están reteniendo a un embustero. El man, esto es clarísimo. El mandato de Dios es no pervertir la palabra de Dios, no prostituir las escrituras. Y estos tipos aún más a sueldo. ¿Qué les interesaban las almas? No les interesaban. Les interesaban nada más el dinero, la lana, la feria. Como no eran pastores, no eran ministros, se prostituían y se metían con quien les daba la gana. Y estos de Pérgamo, ¿qué hacían? Los retenían. ¿Dónde habráse visto tal cosa? Santo Dios. Es una drástica acción, es increíble. Dios mío, año 2022, iglesias, que se digan iglesias y se mantengan en esa situación. Limpiense los instrumentos. Soberbios, altivos, vanagloriosos, orgullosos, amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin afecto por los parientes, nubes sin agua, prostitutos del evangelio lobos malas bestias dice la palabra de dios esto es increíble malas bestias es como les describe la palabra de dios sin corazón eso sí trasquilando a las ovejas santos hermanos al igual que los israelitas quienes fueron seducidos por la falsa enseñanza de balaam algunos en la iglesia de pérgamo fueron seducidos al mezclarse con el sistema pagano, vamos a Judas. El sistema del mundo se metió en la iglesia ah, a todo dar, comparado como si fuera franquicia, verdad? No, hombre, es que el mundo está girando en una modernidad, hermano. Que nosotros tenemos que tener todo moderno. Permítame tantito, yo no estoy en contra en que se usen algunas cosas para bendición y gloria de Dios. Pero que el sistema prostituto del mundo se meta a la iglesia y quite la palabra y meta cosas que no son Biblia, eso es prostituir la palabra de Dios. Ahora ya se prohíbe hasta decir pecado en algunas iglesias. Ahora no, no le digas, hermano. Entonces, ¿qué les digo? Primos, Judas, libro de Judas, verso 10 y verso 11: póngale cuidado. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Verso 11. Ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. En Judas versículo 10, blasfeman. ¿A qué se refiere? Los maestros apóstatas, en su engreimiento insolente y egocéntrico con el poder y la autoridad imaginarios que poseían, parlotean e imprecan acerca de las cosas que ni siquiera entienden. No sabían Biblia. Y aunque conocieran algunos intelectualmente la Biblia, la conocían como tal intelectual, no en el espíritu. Y hablaban cosas que ni entendían, cosas que no eran de Dios. Y la frase, cosas que no entienden, las que conocen, habla de estos apóstatas que tienen una arrogancia intelectual. Una arrogancia y además una ignorancia espiritual, porque ni siquiera saben que han sido cegados por Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. En donde el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, los ha cegado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este mundo, de este mundo, no del mundo, ha cegado el entendimiento de los quienes, de los apóstatas, de los incrédulos, de los no nacidos de nuevo, de los no regenerados, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y las cosas espirituales están más allá de su mente porque no han sido regenerados, no han sido nacidos de nuevo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, donde la Biblia dice: póngale cuidado. Pero hombre natural, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son qué? Necedad. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen como espiritualmente. De modo que estos apóstatas le dan a la gente lo que quiere escuchar. Y están por un sueldo, son asalariados. Y manipulan a la gente como les da la gana y les saca el dinero porque su fin y su interés está en su vientre. ¡Ay de estas almas, Dios mío! ¿Cuál es el fin? Porque en cuestiones divinas no son más que perspicaces que el más lento de los animales. Son ellos destruidos, dice Judas, verso 10. Esto alude a una destrucción espiritual y moral que acarrean sobre sí mismos. Verso 11 de Judas. ¡Ay! Uno de los hay. Al declarar el juicio final en contra de estos apóstatas, Judas les está diciendo y escribe en este verso 11. Esto es interesante, amados hermanos, en la fe. ¡Ay de ellos! Porque está declarando un juicio. Así como se menciona en Isaías capítulo 5, del verso 8 al 23. Esto es maravilloso porque el mismo Señor Jesucristo lo citó en Mateo, ¿verdad? Capítulo 23, verso 13 y verso 15 al 16 que estos asalariados, estos lobos, su fin, ¿verdad? No solamente es la separación eterna, pero nos enseña que ese juicio, el más severo de todos, Hebreos 10:26, vendrá sobre los apóstatas, porque ellos también siguieron el camino de Caín, el camino de Baalam, 2. Y el camino de Coré, vamos por partes. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Balaam? ¿Y qué hizo Coré? Amados santos en la fe. Estos santos, esta, estas personas, no son ni santos, estos apóstatas, a los cuales Apocalipsis menciona y Judas nos menciona que han seguido este camino. Y Judas nos dice el camino de Caín, ¿a qué se refiere? Caín se reveló sin reservas. Y este Caín que se, se reveló sin reservas contra la voluntad revelada de Dios en cuanto al sacrificio, Caín. Vamos a, a Génesis capítulo 4, y acá nos damos cuenta de algo tan interesante porque porque en Génesis capítulo 4, leo los primeros versículos, Nueva Biblia de las Américas, dice la Biblia, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ya concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Aguánteme. Ahorita leemos el verso 7. Dios les dice y les da oficios. Caín labra la tierra, Abel pastorea ovejas. Pero hay un mandato. Génesis 3. Dios después de la caída les pone vestiduras a Adán y Eva. Hay expiación. Y esto es tan interesante, mis amados hermanos en la fe porque nos enseña la expiación y la promesa de un salvador Génesis 3:15. Entonces, cuando Dios les dice, es necesario, ¿verdad?, que sea haya expiación, un cubrimiento, un sacrificio de un animalito. Y al presentarse una ofrenda, Abel trae la ofrenda de lo más gordo. Y al traer la ofrenda de lo más gordo, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11: Abel trae una ofrenda, un animal que apunta, que es tipo al sacrificio de Cristo en la cruz. No hablaba de diezmo, no hablaba de ofrenda de otro tipo, sino que Abel trae la ofrenda para expiación en sacrificio que apuntaba a al sacrificio de Cristo en la cruz y el camino de Caín o y Caín trae lo que le dio la gana de modo mi amado hermano en la fe que este pequeño grupo que estaba en Pérgamo daban ofrendas como Caín lo que les daba la gana no era el corazón no apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz ¿Verdad? No apuntaba el corazón, no a la fe, es el punto, sino que daban lo que les sobraba. Dios mío, lánzate a Hebreos capítulo 11 para confirmarlo. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 4, mi amado hermano en la fe. Estos falsos profetas, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron al pueblo, condujeron al pueblo a ofrecer lo que les daba la gana, lo que les sobraba, y ellos trasquilaban a las ovejas, prostituían el evangelio. Hebreos 11, 4. Dice la Biblia, fíjate muy bien: por la fe Abel, ¿qué dice? Ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto, todavía habla. Es la ofrenda de Abel la que llega, Señor, este animal es conforme a tu voluntad, es lo que tú quieres, apunta al sacrificio de Cristo en la cruz y Caín, su propia religión, su propia doctrina, su propia enseñanza, lo que lucraba. Primer carta de Juan, mis amados hermanos en la fe. En el capítulo 3, versículo 12, la escritura dice: No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, ¿qué? Justas. El camino de Caín era que. Obras externas, prostitución, mercadería, lo que a mí me place, lo que me sobra, sexo, dinero, alcohol, total, todo es externo. Prostitutos del Evangelio. ¿Cuál era el error de Balam? Si tú lees Números, capítulo 22 al 25, tienes más amplitud en ello. Pero veamos lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 15. Les ofrecían, Caín, lo que le daba su gana. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Dice el versículo 15, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de peor, quien amó el pago de la iniquidad. Qué interesante. Dinero. No importa que la hermana Flaviana haya en algún momento adulterado o que cayó en pecado, no está arrepentida, está embarazada, el novio como es empresario, no importa de a cómo la ofrenda, santo Dios, por lana, por dinero por feria, venden los dones. Y es tan triste, mis amados hermanos, en la fe, porque por una recompensa, a cambio de una recompensa económica considerable, Balaam concibió un plan para beneficiar a Balak, el rey de Moab, con el fin, con el fin de atraer a Israel a una situación comprometedora de idolatría. E inmoralidad que acarreara el juicio de dios sobre su pueblo números 31 16 números 31 16 y apocalipsis 2 14 pasaje que estamos estudiando entonces, las, algunas iglesias, la iglesia de Pérgamo, Dios mío, no importa, tiene al hermano, al profeta, ni creas, pero como tiene tanta fama, y mira la doctrina que está enseñando. No, hombre, qué bárbaro, cuánto, cuánto están ofrendando. Bueno, sale carito el hermano, ¿verdad? Pero no importa, pero ten, tanta gracia fluye de él que a todos, al fumador, al borracho, al golpeador, no, hombre, hay que perdonarlo aunque no se arrepienta. No, señor. Hay misericordia de parte de Dios. Hay perdón de parte de Dios, pero no se concesiona al evangelio. ¿Y cuál es la rebelión de Coré? Coré se rebeló junto a otros 250 líderes judíos que rechazaron el liderazgo de Moisés y Aarón ordenado por Dios. En un intento por imponer su voluntad personal sobre Dios y el pueblo Hágame favor, Coré. Con Coré se le pone al brinco a Moisés y Aarón. ¿Y a estos quién los puso? Y Coré sitúa a varias personas, dice la Biblia: 250 líderes. Golpe de Estado. Estos dividen, dividen las iglesias por tal de poner su voluntad. No, nosotros sí somos. Los santos del Señor, nosotros oramos y ayunamos, tú no, hazme favor. Es que a lo mejor lo puso Dios, yo creo que se equivocaron, ¿verdad? Entonces se equivocó Dios. De forma inevitable, los apóstatas tendrán el mismo fin que Coré, junto el juicio divino implacable. Y Pedro, el apóstol Pedro, en la segunda carta Capítulo 2, que volvemos a leer, versículo 15 y 16, reprendió a los balamitas y dice la escritura: Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. ¿Qué hace falta? ¿Qué debe de ocurrir en tu vida? ¿Qué tiene que acontecer para que despiertes de ese sueño, de ese engaño? Vuélvete a Jehová de los ejércitos. Y de la misma forma en la que Dios castigó severamente a Israel por tal unión, así el Señor Jesucristo advirtió con hacer lo mismo en este pasaje. De Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y verso 15. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 17, el apóstol Pablo señala el pecaminoso destino de los creyentes que buscan unidad en el mundo. Dice el versículo 14: No estén unidos en yugo desigual, con quién, con los incrédulos. Pues, qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Balial, Belial, o qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos, ¿qué dice? Templo del Dios, vivo como dijo Dios. Habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Y es tan interesante, mis amados hermanos, verso 17, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por tanto, salgan de en medio de ellos. Apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, amados hermanos en la fe. Muchos creen que pueden asistir a fiestas paganas. Otros tantos que se llaman cristianos pueden decir, puedo consultar a la Santa Muerte, la lectura de las cartas, la limpia, no pasa nada, te estás endemoniando. Otros tantos pueden decir, ¿qué de malo tiene tener un amante? Yo tengo como 20 años que no, no toca a mi esposa. Pues una muchachita, estás en adulterio y en fornicación. Otros tantos, ah, pues a ver cuánto le a, sacamos a la iglesita, ¿no? Para sacar una lanita, ¿no? Para sacar y comprarme algo, algo nuevo, ¿no? Prostitutos del Evangelio. Dios está hablando. Apártate de la depravación y la inmoralidad sexual. Y al unirse a la iglesia para adorar a Jesucristo, y en esa condición, no es aceptable delante de Dios. Santiago 4:4, quien hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. Hoy día hay personas como Balam que parecen hablar de parte de Dios, pero su motivación... Es la avaricia, es el engrandecimiento propio que conduce a la iglesia al pecado, la doctrina de la prosperidad, psicología positiva, decretos que no están establecidos en la palabra de Dios, quitar la Biblia y poner emocionalismo, mezclar brujería, hechicería con el Evangelio, sincretismo, todo eso es abominable delante de Dios. Y el Espíritu Santo dice, el que tenga oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven a mí, lava tus ropas, arrepiéntete, circuncida tu corazón y reciba a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra y esta es verdad. Señor, gracias porque sigues hablando a nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres tú el único Dios vivo, quien sigue hablándonos con amor y quien sigue perseverando extendiendo tu mano. Señor, tú que escudriñas nuestro corazón y que sabes que hay dentro de él, trae a nuestra mente nuestros pecados ocultos. Lo que hemos escondido, lo que hemos hecho y que te ofende. Si alguno de los que estamos en este lugar a través de la radio, de la televisión, a través de la aplicación o del dispositivo, el Espíritu Santo está hablando de abandonar el pecado, ese pecado que tenemos oculto, ese lucro contra la iglesia, Señor, lo presentamos delante de ti. Creemos que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Creemos que el poder del Espíritu Santo nos lava con su palabra y creemos que Jesucristo es el Señor, el único en el que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias Señor, porque sigues hablando de manera personal a cada uno de tus hijos, previniendo a los que se han olvidado de tener oración y comunión contigo y trayéndolos con lazos de amor a una intimidad profunda y no a una religión. Si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo eleve esta oración, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: eres salvo. Dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, Confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Jesucristo, en su cuerpo, inerte, sin vida, fue levantado por su Espíritu. Le resucitó de entre los muertos, concediéndome su Santo Espíritu, la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, el perdón de mis pecados. Creo que soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en que Dios ha concedido el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Si ha sido así, queremos... Felicitarlo, queremos saludarlo y a través de las redes sociales háganoslo saber para que estemos orando por usted.